Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente solo resta decir que ¡viva el fútbol! Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Señoras y señores, va a comenzar este tremendo partido. Río Negro Águilas contra Millonarios. Cambio de frente directo a un compañero. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Pelotazo largo del arquero. La saca fuerte hacia arriba. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. El pase no prospera, está impreciso hoy. Saque de mano. Ahí va solo. La juega bien hacia adelante. Saca el balón y aleja el peligro. Y arranca la contra. Avanza muy decidido. Gran pase a través de... ¡Le pegó nomás! Ese fue un buen intento por abajo. Generando muchas situaciones claras de gol en estos minutos. Ojo con no aprovechar estas oportunidades, porque sabemos que los goles fallados son goles importantes. Pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo? Digo yo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Impresionante carrerón. Bien, cortó ese pase, salvó a su equipo. La aguantó, la agarró. ¡Gol! ¡Sí, qué pedazo de gol! ¡Es un pedazo de alivia! Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. Hay tiro libre
señores. No lo dejó avanzar. ¡Tremendo cómo se le tiró! Pasó cerca, muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Es un pase que rompe la defensa. Pasó muy bien. Pelotas del arquero, señores. Por centímetros no le llegó esa pelota. Hubiera quedado solito para definir. Ok, no fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Intenta un pase al vacío. Busca el espacio. ¡Uy! Justito llegó el corte. Se la saca de encima. Pelotazo largo a dividir. Atención, puede terminar en gol. Señoras y señores, así concluye esta primera mitad. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, pero también hay que felicitar al mediocampo y a la defensa. Todo el equipo en general ha estado muy bien. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. La diferencia por ahora es de solo un gol. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Y el árbitro la cobra. Será tiro libre. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. Lo intentó desde ahí. ¡Fenomenal el arquero! El delantero le pegó fantástico, pero aquí el mérito es todo el arquero. Sin compromisos, la revienta. Me parece a mí, o los de arriba se están moviendo mucho. Sí, Claudio, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Noté que no están tan estáticos. Salen permanentemente de su zona de influencia. Claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan. La garra de volea. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo.
Esto dentro al arco. El uno. Salvada monumental. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Va el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Presiona y recupera el balón. La tira larga cerca del área. El uno. Salvada perfecta. No pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿o no, Donaldo? No, es el único camino. Deja el peligro con ese despeje. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Va con el tiro! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Lindo centro desde lejos. La juega bien hacia adelante. Poco tiempo, hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. ¡Uy! La regaló y ahora el uno. Tremenda respuesta para evitar el gol. Buen rechazo. Percutó. Saca el remate. La pelota se fue desviada. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Gran corte, intercepta y gana el balón. El árbitro hace sonar su silbato final. Se terminó. Una victoria de los defensores. Estuvieron muy atentos, muy concentrados.